Una excelente tarde tengan todos y todas, amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora a través de la señal del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Te saludo a tu amigo de siempre, Miguel Carranza Mena, y te doy la bienvenida a Prevenir es Salud, un programa que dedica a la producción del canal parlamentario todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 3 y media, para hablar sobre el cuidado de tu salud. Nosotros hablamos de aquellos padecimientos que afectan a la población nicaragüense en sus diferentes edades. El día de hoy vamos a hablar de algo muy particular, importante, porque no lo habíamos tocado en estos casi 3 años que tenemos de estar al aire. Vamos a hablar de la sudoración en las axilas, la famosa hiperhidrosis. ¿Qué lo provoca? Para hablar de este tema hemos invitado al doctor Carlos Saldaña, quien es dermatólogo del Centro Nacional de Dermatología, ubicado en el distrito número 2 de Managua. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto, bueno, por estar aquí. Gracias, gracias. Ya lo habíamos tenido en esta semana, así que siéntase nuevamente bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿qué provoca la hiperhidrosis, doctor? Okay. Por hiperhidrosis. Hiperhidrosis. Perdón. El término hiperhidrosis es la sudoración excesiva. Uh-huh. Y nosotros los seres humanos tenemos entre 2 a 5 millones de glándulas sudoríparas que nos producen el sudor. ¿5 a 2? 2 a 5 millones de glándulas distribuidas en lo que es todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Normalmente un ser humano puede producir entre medio litro por hora de lo que es el sudor. Y el sudor, incluso el 99% del sudor de un individuo sano es agua, completamente agua. Nosotros que vivimos en un país tropical, caliente, ¿verdad? O lo que son los atletas, o los que personas que hacen ejercicio, pueden producir más sudor, hasta 3 a 4 litros por hora de lo que es un sudor. ¿Qué se puede considerar normal? Eso se mediría si todo lo que estamos goteando, ¿verdad? Lo recogiéramos en un balde. Ahí en un balde, en todo el día, ¿verdad? Vemos, en una hora, ¿verdad? Vemos cuánto producimos. Es muy importante ese dato, doctor, porque quizás no, algunas personas no lo conocíamos, de que sacamos toda esa cantidad de sudor en determinado tiempo. Así es, y más las personas que hacen atletismo, que corren, que van al gimnasio, ellos pueden producir mayor sudor todavía que otros individuos y puede considerarse algo normal. Ahora, lo que es la hiperhidrosis en sí, una hiperhidrosis primaria, que es una sudoración excesiva, nosotros la vemos tanto lo que es en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en las axilas, e incluso puede afectar lo que es la cara también de los pacientes. Sí, hay personas que se miran bastante como la nariz, sobre todo en la nariz se refleja mucho, y en la frente. Y lo que es en la frente. Gotas de sudor, independientemente de que sea noche, día, mañana, siempre la vamos a ver así. Siempre goteando, siempre la cara brillante, ¿verdad? Entonces, y vemos ahí, como en la foto, en lo que es la región de la axila, vemos ahí también ese otro paciente que tiene lo que es la mancha, que es lo que le molesta a alguno, esa gran mancha de sudor, eso que no pueden dejar de sudar, que incluso ellos creen que les mancha la ropa. Y esto generalmente causa daño, tanto un daño psicológico, ¿verdad? Pero en sí, nosotros como dermatólogos tenemos que ver la diferencia entre una simple sudoración a una sudoración por alguna enfermedad. O excesiva. En este caso, yo creo que el sudor, en mi opinión, ¿verdad? Uh-huh. No sé la opinión de los amigos televidentes, no sé la opinión de usted, pero la sudoración para mí no es ningún problema. Se puede solucionar con una camisola, una camiseta que va a absorber el sudor que yo emane de mi cuerpo. El problema es cuando el sudor se convierte en algo indeseable, o sea, que causa un mal olor, un hedor, como se dice popularmente. Ahí sí es el problema. Entonces, ¿qué es lo que causa, aparte de la sudoración, sudoración excesiva, el mal olor, doctor? Entonces, tenemos lo que es la sudoración. Puede que una persona solo sude normal, ¿verdad? Se cambia la camisa, simplemente no se soluciona. Y no huele feo. Pero también está la hiperhidrosis, ¿verdad? La enfermedad en sí, cuando ya es una sudoración que nada lo detiene. Normalmente nosotros consideramos en las axilas, vemos la mancha de sudor. Es normal si ella mide menos de 5 centímetros, ¿verdad? Nosotros la vemos con una regla, vemos menos de 5, una mancha pequeña, está bien. Pero cuando ya va midiendo más de 5 centímetros, ya de 5 a 10 la vemos leve. De 10 a 20 centímetros es una sudoración moderada. Y cuando ya vemos una gran mancha de sudor en la axila, como la del paciente, más de 20 centímetros, ya ahí
tenemos que ver qué es lo que le está causando este sudor. Ya no es un sudor normal. Se mide entonces. Esa es la manera de medir la sudoración del cuerpo. En las axilas. Tenemos otras técnicas, ¿verdad?, en dermatología, que son a través de lo que es el yodo y almidón. Pero algo sencillo también vemos esto, con una simple regla medimos. Pero podríamos decir esto, esta persona está mojada su camisa porque quizás caminó 5 cuadras, de donde la dejó el bus hasta su trabajo. Así y es normal, tener o es normal pensar que se va a sudar de esa cantidad. Así es, entonces ahí vamos, pero, donde está nuestro trabajo. Pero ¿cuándo es lo normal, doctor? Por ejemplo, cuando una persona está sentada y está sudando, no está haciendo ninguna actividad física, y ha manchado todo eso de sudor, toda esa parte del cuerpo o de la camisa, la ha manchado de sudor. Ahí donde, cuando ahí nosotros entonces entramos en lo que, como dermatólogo, hay ciertos criterios para diagnosticar lo que es una hiperhidrosis. Uh-huh. Primero tenemos la primaria y la secundaria. La primaria, que es la sudoración excesiva sin ninguna causa aparente, vemos aquellos pacientes que es una sudoración excesiva focal. Tenemos de que no hay una causa aparente, no hay ninguna enfermedad que le haga sudar más. Tenemos también que tiene que tener más de 6 meses con este problema. Y también es una afectación simétrica, es decir, que afecta tanto a ambas palmas de las manos, ambas axilas o ambas plantas de los pies. También de que el episodio se observa más de una vez a la semana. El episodio interfiere con las actividades normales de los pacientes. Estamos sentados y entonces estamos sudando. Y en un ambiente frío, con aire acondicionado, entonces eso ya no es normal. Cuando hay antecedentes en la familia también de que presentan esa misma sudoración, se dice que 60-80% de los pacientes tienen alguna historia familiar de que tienen esa misma sudoración excesiva. Y otro que es la edad menor de 25 años, individuos jóvenes, adultos jóvenes que tienen esa sudoración, entonces nos da más criterios para diagnosticar una hiperhidrosis o sudoración excesiva. Precisamente yo le quería hacer esa consulta. ¿A qué edad inicia la hiperhidrosis? Entonces vemos, aquí están los tipos también. Uh-huh. La hiperhidrosis que afecta a las palmas y las plantas la vemos en los niños, en lo que, edades escolares. Y la hiperhidrosis en la axila es más frecuente en lo que son las adolescentes, cuando ya empieza lo que es la pubertad. Entonces, la mayor parte de los pacientes, el 50-60%, afecta a las palmas y las plantas, pero también el 30-40% afecta a lo que son las axilas. Y en un menor porcentaje vemos lo que afecta a la cara, porque también hay una sudoración excesiva en la cara. Y todo esto van causando tanto daño emocional como psicológico a los pacientes. Yo le decía que el problema, doctor, es cuando viene el mal olor. Ahí es donde, como es comúnmente decimos, y lo diré como popularmente lo dicen las personas, el sajino. El sajino. Eso es un problema cuando ya el sudor no es solo el excesivo sudor, sino el mal olor. El mal olor. Entonces ya tenemos otro término que es la bromidrosis, es el mal olor. Eso generalmente lo causan las bacterias que nosotros como seres humanos tenemos en las regiones axilares, o incluso lo vemos en las regiones inguinales o lo que son genitales también. Es donde encontramos ese mal olor. No el sudor en sí que te lo va a causar, porque el sudor es 99% agua, sino lo que las bacterias que encontramos en esta área específica que van causando ese mal olor. Y entonces ya viene el tratamiento específico para lo que es el mal olor, a diferencia de lo que es la sudoración excesiva. Y ya estas personas dicen que el tipo de desodorante no le hace ningún efecto para que no provoque el mal olor. El mal olor. Y se untan de todo. Es como el tema que hablábamos de las espinillas con usted. El día de ayer. Que viene que se echan limón, se echan hasta vinagre, se echan un montón de... hasta tipo de sustancia ácida, precisamente para matar ese mal olor. Ese mal olor. Y más bien están haciéndose daño a la piel. Causan mayor proliferación de las bacterias. Vemos pacientes que se ponen bicarbonato. Que se ponen limón. El bicarbonato incluso lo ocupan para blanquear el área de las axilas. Pero ocupan una gran mezcla de sustancias que puede causar mayor daño a los pacientes, causando infecciones, ya sea bacterianas o infecciones por hongo incluso. Entonces no hay que aplicarse cualquier tipo de sustancia para eliminar el olor. Incluso que se ponen alcohol también. Ajá, alcohol que lo va a quemar. Quemar, ellos buscan cómo quemar, que no huela mal, que queme todo lo malo que le está causando.
y en realidad se están causando un daño. Ahora, ¿qué tan frecuentes son estas consultas por el sudor excesivo, doctor, en el Centro Nacional de Dermatología? ¿La gente acude sin pena? En eso estamos. Generalmente es una patología con baja prevalencia. No la vemos tanto. No llegan las personas. No llegan. ¿Por qué? Por eso mismo que dice, por lo que es la pena. Y más en lo que son los varones. Un varón le va a dar pena ir a pasar consulta porque le sudan las manos o porque le sudan los pies. O me acuerdo, se encuentra una dermatóloga bonita. Mejor va a ser la situación. Así es, va a tener mayor vergüenza. Sí. Pero, ¿verdad? Cuando ya afecta la calidad de vida, ya afecta un daño psicológico, no pueden estar ellos normales sin la sudoración, hasta ese momento ellos buscan la atención médica. O cuando viene el bullying, que es lo que volvemos al tema del bullying. Cuando es una persona que solo levanta medio la mano, el brazo, y ya el olor ya se siente. Ya vienen los compañeros a hacer bullying, ya viene, hasta se le definen un sobrenombre a la persona. Así. Y ahí entonces la persona es donde acude. Porque ya quiere eliminar ese mal olor que le está causando que otras personas le hagan bullying. Y eso también lo vemos en los adolescentes también. Entonces le va causando ese daño psicológico, el bullying en ellos. Y entonces también, primero les causa vergüenza, les causa pena. Y hasta después, tal vez en el caso del adolescente, hasta por la intervención de los padres es que buscan la atención médica. ¿Esta enfermedad se puede llamar enfermedad, doctor? Sí, porque ya es una enfermedad. Ya la sudoración excesiva es una enfermedad. ¿Afecta en cuanto a sexo, a género, a más mujeres, hombres? Lo vemos, afecta a ambos sexos por igual. Pero sí puede estar, hay mayor prevalencia en lo que es en el sexo masculino, ¿verdad? Pero, a pesar de esto, las que mayor buscan atención son las del sexo femenino. Porque ellas están más cuidadas de su estética. De su presentación, ¿verdad? Y casi siempre a las mujeres no les da tanta pena ir a pasar consulta por algún problema de su piel o algún problema, en vez del varón, que hasta que ya se ve mal, busca la atención médica. Ok. Vamos a hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de este tema. Yo creo que hasta existen pruebas de sudor. Así es. Vamos a ver, ya usted dijo algunas técnicas, pero vamos a hablar más de esto cuando regresemos de la siguiente pausa. Usted no le cambie de canal y ya regresamos. Algunas personas infectadas pueden que no muestren ningún tipo de síntomas, mientras en otros los síntomas pueden ser de fatales a graves. ¿Cómo se propaga el coronavirus? Por contacto con personas infectadas o superficies contaminadas, a través del aire, al toser o estornudar, tocarse la nariz, boca u ojos después de estar en contacto con superficies contaminadas, sin antes lavarse las manos. ¿Cómo prevenir el contagio? 1. Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o alcohol en gel. 2. Cubrirse al toser o estornudar. Taparse con el codo flexionado o con un pañuelo que posteriormente debe descartarse y lavarse las manos. 3. Recurrir al médico ante la aparición de fiebre, tos y dificultad para respirar. Y 4. Evitar lugares concurridos y cerrados. Un lugar
lugar en Nicaragua rodeado de naturaleza y lleno de cultura, murales, fútbol y puros, Estelí. Comienza tu recorrido conociendo sus emblemáticos murales. No dejes de tomarte tu foto en la veranera de Doña Susi. Si quieres estar en contacto con la naturaleza y con su clima agradable, la Reserva Natural Tiseyla Estanzuela tiene las más destacadas particularidades. Un artista que esculpe una montaña, quesos de leche de cabra y artesanías de marmolina. Estar en Estelí te provoca seguir recorriéndolo. Vamos a Condega, a sus huertos o a conocer a las artesanas de Ducuale Grande. ¿Quieres más? Sus suelos están benditos y producen tabaco para los puros más famosos en el mundo. En sus fábricas te cuentan todo su proceso. Una visita al Estadio Independencia es necesaria. Y para terminar, disfruten los restaurantes de la ciudad, su deliciosa gastronomía y vida nocturna. Estelí, el diamante de las Segovias, te espera. Estamos de regreso, amigos y amigas televidentes, en su gustado programa Prevenir en Salud, a través de la señal del canal 98 y el canal de la Asamblea Nacional. Gracias a la vasta audiencia que nos sintoniza en los departamentos del país a través de la señal del 98. También a quienes nos ven en las redes sociales. En Facebook aparecemos como Canal Parlamentario de Nicaragua y en YouTube como Asamblea TVNI. El día de hoy estamos hablando sobre la sudoración en la axila o la hiperhidrosis. Tenemos como invitado para hablar de este tema al doctor Carlos Saldaña, quien es dermatólogo del Centro Nacional de Dermatología. Doctor, en la primera parte del programa usted ya hablaba sobre algunas pruebas para detectar la cantidad de sudor de las personas, que sudan excesivamente. También hay otro tipo de prueba. Tengo yo aquí la prueba de sudor, que es parte de la que usted me hablaba. Y también hay otro tipo de prueba a base de yodo y almidón. Así es. ¿Nos podría explicar cuáles son esas? Entonces, primero también tenemos que clasificar, ya sea la hiperhidrosis. Entonces, por lo menos tenemos las manos. Nosotros tenemos leve, moderado y grave. ¿Cuándo es leve? Digamos, cuando está brillante. Moderado, cuando ya vemos las gotas de sudor que llegan al pulpejo de los dedos. Y grave, cuando ya las gotas caen solo. No, se nos está cayendo el agua. Se nos está cayendo el agua de las manos. Entonces ya eso es una sudoración excesiva. Ahora, la prueba de almidón y yodo se basa en ver exactamente los puntos donde está sudando más. Entonces tenemos lo que son las manos y las axilas. Se utiliza lo que es una solución de yodo, que puede ser con alcohol al 3.5%, se pone en lo que se aplica en lo que es la región que vamos a ver, ya sea las manos, ya sea los pies o ya sea las axilas, y posteriormente se utiliza lo que es un polvo a base de almidón de maíz, donde se mira exactamente la área. Entonces la área con sudoración agarra un color como azul negruzco. Entonces ya vemos exactamente dónde está la mayor concentración de sudor. Entonces, posterior a eso, nosotros decidimos exactamente la terapia que vamos a utilizar. Ya. Dentro de la axila pueden haber varios puntos, doctor. Así es. Entonces, ¿o solo uno? Generalmente es una mayor concentración que un vemos. Solo punto. Un solo punto exacto, ¿verdad? Y axila. Vemos ya sea hasta dónde abarca, hasta dónde se extiende en la axila, y ya sabemos exactamente la terapia que vamos a utilizar y en ella. Y obviamente el lugar más preciso. Así es, ¿dónde es que hay mayor concentración? Entonces ahí vemos tanto lo que es la concentración del color, entre mayor oscuro se mira, ya sabemos que ahí hay mayor concentración de glándula, ¿verdad? Ahí está el mayor problema ahí. Ya. Esto también sirve como diagnóstico, ¿es un diagnóstico? Es un diagnóstico, es así. ¿Se hace en el Centro Nacional de Dermatología? Se hace con algunos pacientes, ¿verdad? Ya. Que en realidad lo ameriten, pero, ¿verdad? Tenemos a otros ciertos, utilizamos los criterios, ¿verdad? Clínico, ¿verdad? Ya sea, primero diagnosticamos y luego vemos a lo que es el grado de sudoración. Por ejemplo, esa prueba. Entonces, ahí vemos lo que es la
se está marcando. En ese paciente se marcó el área de la axila donde se va a aplicar lo que es el láser. El láser que va a ayudar a que disminuya lo que es la sudoración. Ah, ¿el tratamiento es con láser entonces? Es una de las terapias, ¿verdad? Está desde la terapia primera línea, segunda línea, hasta lo que son otras alternativas. ¿Esa es la terapia conocida como microondas, doctor, la de láser? Se utiliza la que es distinta a lo que es el láser. El microondas es distinto, no tenemos actualmente, por lo menos en el Centro Nacional no lo tenemos, pero una de las terapias. ¿En esa entonces es la terapia de láser? Así es. Luego tenemos lo que son las terapias con cirugía, ya son en esas, que se marca exactamente lo que es se hace incluso liposucción con curetaje e incluso la remoción a través de cirugía del área donde hay mayor glándula, como lo que son las axilas. ¿Eso es lo que se llama la extracción de la glándula de sudoripa o no? Sí, se extrae porque uno realiza lo que es un corte, se hace un corte y al cortar lo que es la piel, te llevas lo que son todas las glándulas sudoríparas, o se hace lo que es la liposucción, se saca, ¿verdad?, todo el contenido y se hace curetaje, se limpia esa área para que no haya tanta glándula sudorípara. ¿Eso no tiene ninguna repercusión en el paciente que se le hace, alguna contraindicación? Sí, tenemos, primero tiene que cumplir los criterios, que ya no haya funcionado la terapia convencional en ello. El láser, que no haya funcionado. No haya funcionado lo que es primero el tratamiento tópico, que son a base de lociones, que no funcione lo que es el otro tratamiento, que es la iontoforesis o lo que es la inyección de la toxina botulínica. Entonces, y cuarta, se pasa el láser y posteriormente la cirugía son ya para aquellos pacientes que no funcionan nada. Están demasiado sudando. Que demasiado se ha probado con todo. Ninguno le ha hecho eficaz. Ninguno le ha hecho efecto, entonces ya se ocupa lo que es la cirugía, que también tiene que cumplir ciertos criterios el paciente. No se le puede mandar cirugía a todo aquel paciente que tenga sudoración. ¿Qué criterio aparte de ya haber faltado cumplido por todo? Entonces, un paciente joven, ¿verdad?, que no tenga patología crónica, que no tenga una infección del área donde se va a realizar lo que es el procedimiento, que no tenga pacientes que tengan comorbilidades, obesidades, cardiópata, colesterol alto, ¿verdad? Todos estos pacientes se prefieren otro tipo de técnicas para realizar, que son menos invasivas que lo que es una cirugía. Ahora, esa cirugía del nervio simpatectomía. La simpatectomía. Dice que es un procedimiento que el cirujano corta, quema o pinza los nervios de la columna que controlan la sudoración. Así es. Ese es ya como también una última etapa. Esa es la última opción que podemos realizar en los pacientes. Pero el problema de esta cirugía es de que puede generar lo que es una hiperhidrosis compensatoria. Es decir, que el área que operamos, ¿verdad?, el área deseada, que eran las axilas, no va a sudar, pero va a sudar en alguna otra parte. Entonces ahora en vez de las axilas me puede sudar demasiado el pie. Los pies o lo que son las manos, o lo que es las piernas, ¿verdad? Entonces, y puede causar otro síndrome que se llama síndrome de Horner, ¿verdad?, que son afectaciones de lo que es la caída del hombro, ¿verdad? Y la hiperhidrosis compensatoria. Por esto, este tipo de terapia se tiene que dejar por último, porque tiene más riesgo, tiene más complicaciones que la otra. Doctor, ya cuando hablamos del tratamiento, eso también tiene que ver con la edad. Porque si es una persona adulta que quizás no tenga ninguna otra enfermedad, esté aparentemente sana, pues, se cuidó de esa persona, ¿tiene que ver la edad también con el tipo de tratamiento que se le va a dar? Así es, porque un adolescente de 13, 14 años, no uno le va a indicar sin comorbilidades, sin enfermedades, no le va a indicar una cirugía de primera instancia. Claro, eso no sería de lo ideal. Así, igual en el adulto, ¿verdad? Por ser un individuo sano no va y él quiera la cirugía, primero se brindan lo que son las otras terapias, que sí tienen buenos resultados, no hay tantas contraindicaciones, el costo efectivo, de verdad, sobresale a lo que es la cirugía y hay evidencia científica que le va a ayudar al paciente. ¿Esta terapia láser se aplica una vez, se aplica varias veces? Se aplica varias veces porque la terapia láser lo que busca es disminuir la glándula, que no produzcan sudor, ¿verdad? Pero no con una aplicación el paciente ya va a dar mejoría. Por ejemplo, ¿en cuántas semanas, en cuántos meses este paciente se va a estar aplicando ese láser para disminuir la sudoración en las axilas, por ejemplo? Por lo menos mínimo tiene que pasar entre 3 hasta 6 meses con lo que es el tratamiento para que vaya a haber un resultado. ¿Cada cuánto se lo hace en la semana? Se lo pueden hacer semanal, una vez a la semana. Una vez a la semana. Una vez a la semana.
para que miren el resultado. El problema también de que cuando se deja de hacer la terapia, puede volver en un futuro a producir bastante sudor. Ya tiene que ser disciplinada la aplicación. Disciplinada, y tiene que ser llevada de la mano con tratamientos convencionales, ya sea aplicarse las lociones o lo que son incluso pastillas que ayudan a disminuir la producción de sudor. ¿Pastillas tomadas? Tomadas. ¿Cómo sí. qué tipo de pastillas? Esa pastilla se llama anticolinérgico. Una es la oxibutinina, la clonidina, que ya son el glicopirrolato. Generalmente lo que ellas hacen es inhibir lo que es la producción del sudor, que no llegue ese transmisor a la glándula para que produzca sudor. Lo que hace el fármaco es decirle, no sigas produciendo sudor, glándula, y entonces ya se va disminuyendo. Pero como es algo tomado, no solo va a afectar las axilas, sino va a afectar lo que es la boca, lo que es la producción de lágrimas en los ojos. Va a ser una boca reseca. Así es, una boca reseca, ojos resecos, entonces ya llegan otras complicaciones. Ya, por eso no es de que solo voy a tomar esta pastilla para dejar de sudar, no funciona así. Ojo, doctor, pueden detener o deben detener a aquellos pacientes que se mojan la camisa, la espalda, para llegar a la consulta al dermatólogo y ver cómo de una manera puede disminuir esta sudoración. Entonces, bueno, número uno, hay que ver en realidad qué es lo que le está causando esta sudoración al paciente, porque a veces tenemos pacientes que padecen de la tiroides y entonces en realidad su problema principal está en la tiroides, en vez de que una simple sudoración. Entonces, otros pacientes que tienen otras enfermedades como la tuberculosis o están tomando ciertas pastillas que aumentan lo que es la sudoración. Ya. Pacientes que incluso toman antidepresivos o incluso antipiréticos para la fiebre pueden aumentar la sudoración, y en realidad es un problema que ellos mismos se lo están causando. Ok. Muy importante entonces esos puntos válidos que habló, doctor. Le agradecemos. Lamentablemente ya llegamos a los 30 minutos que dura este programa. Le esperamos en otra oportunidad siempre para seguir hablando de estos temas, de estas enfermedades relacionada a su especialidad. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias también a usted, amigos televidentes, por su excelente sintonía. Recuerde que de lunes a viernes usted tiene su cita de 3 a 3 y media para conversar sobre temas de salud. Recuerde también que prevenir es salud.